Vamos. Abajo hay uno de esta misma época. Luego lo veremos. Estos son más recientes, bueno, más recientes, hace un tiempo aquí. Ese es de otra época, con fondo negro. Y aquí es donde hago las películas pintadas. Tengo la luz que viene de allí y ahora quito esto. Aquí hay 5 minutos, así, ¿eh? Está todo hecho. Esto es tinta, todo lo que hay aquí es tinta y puede haber algún rotulador también. Con tal de que seque rápido, me da igual. Pero normalmente tinta, claro, esta ya es para tirar a la basura, esta ya está todo cerrado. Aquí hay 111 segundos. Y esta es la única película que tiene una memoria, que es lo que más me irrita. Porque yo siempre he pintado directamente. Como había un tema que era el sol. Pues entonces, escribir los tiempos. Esta es la única hoja. Los tiempos. Porque hay como 7, 8 soles. Este es el tercero. Empieza más pequeño. Hasta ocupar todo el espacio. Y esos 2 minutos. No, 5 minutos. Y en los 2 minutos siguientes va todo de grande a cero, a nada. Y solamente llegué hasta ahí, que son 111 segundos, y luego todo aquel está con los círculos, según el tamaño que tiene que tener, hecho. Claro, todo vibra y cuando se proyecta, esto no se ha proyectado nunca, todo se mueve. Y estas son las maquetas, pues aquí ya solamente hay un punto. Es como todo esto va desapareciendo y a lo largo, que es todo lo que vemos aquí, que se mueve en el espacio. Y esto se coloca aquí y se copia. Claro, no es, esta no corresponde a esto, pero bueno, es igual. Pero sirve como referencia. Ah, esto sí, esto es pruebas de laboratorio, fotofilm que ya ha desaparecido. Esto es lo que yo hago y esto es como se ve cuando es invertido. Por eso, para que salga amarillo, tienes que pintar en azul. El negro del espacio es el blanco de aquí. Y así, estos son pruebas para el laboratorio. La pantalla en Barcelona y en Madrid tenía más de 1000 metros. O sea que esto, en 1000 metros, pues se ven cosas que aquí no ves. 70 de 15 perforaciones, o sea, es 3 veces el 70. El 70 es así y este es así. Es decir, 3 del viejo 70 milímetros se ha hecho solo, uno solo. Yo estaba en París, fui a ver una película y me encontré con un cortometraje por delante de 7 minutos de McLaren. Y yo no le conocía, yo había oído hablar de McLaren, pero sin más. No sabía que se podía pintar sobre el celuloide. Y cuando veía aquello, decía, pues yo voy a hacer una película. Soy pintor, pero en vez de coger en una tela o en un papel o en un cartón, voy a pintar en una película. Y Valerdi estaba haciendo otra película en Madrid, El homenaje a Tarzán. Fui a verle. Y me dijo, abre un armario de pie, lleno de cajas de 10 minutos, es decir, cajas así, 300 metros. Y me dice, ¿cuál quieres? Una translúcida, le dije, como un cristal, porque tenía con fondo amarillo, con fondo rosa, con fondo azul, con todo. Me dio una caja y es el primer
la primera película que pinto, y se la enseño a Juan Duarte, unos días antes de la inauguración del Festival de Cine de Bilbao. Y me dice, te la compro. Digo, no te la puedo vender porque está sin terminar. Pero si quieres, me ayudas a hacerla, porque no sé lo que va a durar. Si va a durar un día o va a durar 20. Me dijo, no, tipo, ¿cuánto te hace falta? Me dije una cifra, tenía 7 hijos. Joder, ¿cómo está el mar? Y bueno, y así llego a Bilbao, al Festival de Cine, y obtengo el premio al Cine Experimental. Bueno, eso me puso lleno de gloria, porque me iba a empezar a ayudar económicamente y al mismo tiempo esa película tiene el premio al Cine Experimental, lo cual me alegró mucho más. Y luego ya lo vio y todas estas historias. Pero estaba diciendo yo por qué. Ah, y esa película la he perdido. Y nunca hubo ni negativo y, lógicamente, tampoco copias. Yo sé que la cogí un día y empecé a cortar trozos así, unos 6 o 7, para poder reproducir luego en algún catálogo. Y un día cogí la película y la llevé a Bilbao a unos cineastas que tenían máquinas e historias para que me cosiese los 6 trozos que había puesto, los pusiese en su sitio. Y ya estoy. Es otra película que en realidad no es Herrera Baleigu y Sixou Adurarén, como tuvo el título inicial, sino De la Luna a Euskadi, que era más lógico con lo que yo tenía hecho allí, que estaba no solamente pintada, sino también dibujada. Y en el dibujo había, en aquella época, los políticos que ocupaban los cargos de cultura eran también franquistas, si no, no podían ser de hacer política. Total, que lo sitúo en un cohete, y quieren venir a la Tierra a salvar a Euskadi. Esos señores que no se los ve nunca, que son los responsables de cultura en el País Vasco. Y mi memoria, ¿te das cuenta cómo funciona? Funciona. Entonces se montan, necesitan un cohete y se dan cuenta que lo más parecido a un cohete es la torre de una iglesia, con la cruz en la punta. Se montan, que nunca se les ve, pero se montan y se lanzan al espacio. Entonces, en un momento determinado, necesitan un relé espacial y lo hice cogiendo la hoz y el martillo y el símbolo del dólar. Unía los dos y se formaba un corazón. Se queda en el espacio, se acerca a la iglesia, se posa, hacen el amor y se larga. Y tienen que venir aquí. Y llega un momento donde se dan cuenta que la forma de la torre de la iglesia es peligrosa y la transforman en una botella de chacolí. Y es la botella de chacolí que eso está hecho, que es la que va llegando a la Bahía de la Concha, que es donde aterrizan. Y cuando llegan a la bahía, salen, que nunca se les ve, eso está sin hacer, no me dio tiempo. Empiezan a cantar, desde Santurce a Bilbao voy por toda la ría, que es una canción muy conocida, pero inocente en cierta medida. Y eso es lo único que hacen, o sea que lo que querían salvar a Euskadi es cantando desde lo que acabo de cantar. Es como tenía que terminar la película. Y encima no sé dónde está. Este era el comienzo de lo que fue un largometraje, pero al añadirle el dibujo, tenía un límite pues, de unos 8 minutos, poco más o menos, que es lo que ya tenía hecho. Unos 7 o 8 minutos más lo que me faltaba. Y eso es lo que se hace, lo que es esa primera película. Yo ya seguía haciendo la otra, que dura, pues, eso empecé en el verano del 68. En noviembre del 68 es cuando tengo el premio del Cine Experimental en Bilbao, que es ese, es el segundo paquetito que hay ahí arriba. Sigo con Herrera hasta un año y pico, total 17 meses. Hombre, yo he nacido frente al mar, en Donosti, y aquí pues lo tengo todavía más encima. Me encanta observar y mirar. Hay unos pájaros en esa roca, siempre los mismos que vienen, y se pasan todo el día así. Llegan a la mañana, se van hacia las 6 o 7 de la tarde y tienen una
capacidad, un aguante enorme, como están ahí, negros, y de vez en cuando hay alguno blanco también que se pone con ellos, pero así se pasa todo el día, esa roca que está ahí. Si no sería un animal, si no, de la naturaleza no me dijese nada. No un animal, que eso sí que se interesa también por la naturaleza, pero sería un tipo de bestia extraño, como ser humano, ¿no? Mi padre estuvo 3 años en la cárcel, casi 3 años en la cárcel de Donosti. Y antes estuvo 1/2 año en Bilbao, en un cuartel de la policía, la Guardia Civil, lo que fuese. Nosotros estábamos como refugiados políticos, mi madre, sus 2 hermanas y mi abuela paterna, en un pueblo de aquí, que ya me acordaré el nombre. La dueña de la casa que nos dejó era Madame Dichary, que eso sí me acuerdo, no se me olvida nunca. Y la política nunca me interesó para pintar, no, no. Y los políticos menos todavía, sobre todo los políticos con los que tratábamos. Esa pandilla de extrema derechas o de derechas, o que, como ahora, que de nuevo empiezan. Cuanto más lejos los tengas, mejor. Caray. Y para pintar, como no me sirve para nada, además sería absurdo que me sirviesen para algo. ¿No? Yo me pregunto, ¿cómo es posible que con 7 hijos, ahora 5 han fallecido, 2 en menos de un año, tenga la posibilidad de haber hecho lo que he hecho, tanto en pintura como en cine, sin tener nunca dinero? ¿Así? O sea, yo creo que la voluntad de hacer algo es más fuerte que los medios económicos con los que necesitas. Pero ha sido así. Sencillo, esa película de 1 1/4 horas. Tienes los americanos, que encima la hacían en 16 milímetros, pero si el material viene de allí, o sea, mucho más barato que aquí, ¿cómo es posible que estén haciendo el 16 cuando tienes 75 y luego tenías el 70? Yo el 70, cuando lo vi en el laboratorio, me dijeron, mira, tenemos algo que te va a interesar mucho. Y me enseñaron una caja, lo primero que hice, la compré. Una caja que traía estos. Y luego vienen otras cajas, tengo hasta alguna entera, así que podría usar, pero lo que pasa es que ya no hay laboratorio, ya no hay nada. Quizá en Londres, o en Inglaterra, o en América, no sé, pero, o en Alemania, no tengo ni idea. Por eso esta película está paralizada, porque estoy con la pintura en el taller que tengo allí, que me han dejado unos amigos, y ahora vamos a ir a verla. ¿Cómo pinto? Por ejemplo, yo tengo alguna fotografía, no muchas, en las que estoy pintando en el suelo y hay varias tiras de películas virgen y voy echando el color, pero en todas las tiras, a la vez, donde caiga allí está. Y luego, al salir, esa parte de la película, las uno, y eran tiras, pues como era una habitación, pues como mucho tendrían esas tiras, tendrían 3 metros de largo, porque son habitaciones que no eran muy grandes tampoco. 3 metros largo y colocaba varias, quizás 6 o 7 o 8, y todas esas tenían una característica muy parecida. Son 24 imágenes en un segundo. Es el azar, es la velocidad, el ritmo, más bien es el ritmo, el proceso. Yo quería que fuese solo color. Soy pintor, quería que solo fuese color. El hecho de que se pueda tener sonido, Es una posibilidad, pero no hay por qué aceptarla siempre. Y yo quería que fuese una película sin sonido. O sea, más difícil todavía de aguantarla, ¿no? Pero depende también de las personas y quien sea. Yo no voy a hacer en función de los que quieren que haya sonido, de los que no quieren que haya, de los que quieren que haya palabra. Pero vamos, si yo quiero muda, muda, y se acabó. Y luego las otras sí tienen sonido, porque intuía que sí tenían que tener sonido, sin más, no hay más. Son cosas que haces pues, cuando tienes esas edades de las escuelas, y la de Bilbao tampoco, ninguno. Que tienes que tener un profesor.
De acuerdo, pues me quedo con Velázquez o con el Greco o con Goya. Aquí no hay Goyas ni Velázquez. Hay un Goya, creo que hay en Donosti. Pero es igual. Pero tengo en otros lugares. Y si no tengo cuadros, en cualquier museo, por muy humilde que sea, tienen calidad las obras que haya. Bueno, pues empezando copiando. Empecé copiando y allí me encontré con Añíbar, un pintor que ya ha fallecido, y con Valéry, que también ha fallecido, los dos pintando en el Museo de San Telmo y yo que llegaba también, y no había más visitantes que uno al día, quizá, que venía a ver lo que había en el museo. El resto era Añíbar, Valéry y yo, pintando cada uno lo que le había interesado del museo, por dificultad, porque me parecía que era difícil, porque me hacía gracia, porque me gustaba, yo qué sé. Los maestros, el pintor que ha hecho el cuadro, en vez de ser uno que ha pasado Bellas Artes y que viene con una etiqueta, eso me pone de mal genio. Y en París igual. Aquí, lógicamente, pinto. Yo en el pincel lo trabajo aquí, allí, allí y aquí. Y en esos espacios coloco estos pequeños, que luego quizá le doy una finalidad a esos pequeños también, que veremos en la exposición de Irún. Entonces, esto se llena con lo que sobra. Ahí tengo el pincel con el que pinto. Es viejo como el sol. Haces esto y la pintura, mira el suelo cómo está. Y puede caer en la pared, puede caer en cualquier otro lugar. Eso lo decidí cuando me encontré con este tamaño, con estos cuadros y con estos pequeños. Y ahora tengo en la exposición, veremos, de este tamaño, puestos sobre otro. Y así juegas con gestos de movimientos del color y con resultados diferentes. Luego tengo otro hermoso pincel aquí, que también sirve para pintar aquí el cuadro. Siempre se cae algún árbol, un trozo. Luego fui añadiendo estos. Aquí me han escapado los pelos. Y pintaba los cuadros grandes que hay en casa. Están hechos con esto. Este es mucho más rápido. Bueno, aquello no lo toco para nada. Entonces trabajo en estos y muchas veces son unas gotitas que caen solamente. Por ejemplo, no hay más que ver aquí lo que hay y lo poco que hay en este, ¿no? Pero eso ya es llegar a un momento que diga, este ya se ha acabado, el negro, coloco otro negro. Podría estar haciendo la película que está en casa, que hemos visto esta mañana, pues a la vuelta del taller podía seguir pintando allí, pero no tengo ganas de seguir con la película. ¿Por qué? Tampoco sé. Ahora estoy más metido en este mundo y en ese, pero más en este, que todo esto es el pasado, ¿no? Esto es del año 70, o sea, han pasado 50 años, ¿eh? El homenaje a mi padre, víctima de la intolerancia y del fanatismo. 10 o 12 horas diarias pintando las películas, ¿eh? Que hay 2 kilómetros de película en el largometraje. Yo quería hacer alpargatas y un conocido mío que tenía unos caseros que le hacían, pues uno le hacía 8 pares, otro le hacía más, otro menos. Y quiso hacer conmigo, entonces escogimos y también le gustaba jugarse el dinero a las cartas y se arruinó y me dijo, oye, mira, toma este par de alpargatas por estas, que son pequeñas para mí, son para un niño, porque he tenido que vender toda la maquinaria que tenía para hacer alpargatas, que era una maquinaria muy antigua, y entonces yo siempre les expongo que está sacado de una de estas tiras de aquí. De estas aquí no, de otras, vamos. Pues aquí en un solo segundo hay cambios de colores muy fuertes, muy seguido. Tiene una cierta violencia en la pantalla.
Este ya es más suave, este también es más suave. Eso son cosas consecuencia de la proximidad de una imagen con la otra, ¿no? Al cabo de 24, bueno, 24, poco más o menos este de aquí a aquí. Un segundo. La mitad de la es un segundo y un poquito más. O dos segundos y un poquito más cada tira. Con el laboratorio que era Fotofilm Madrid, nunca tengo ningún problema con ellos. Nunca. Sí, yo ya les dije además, o sea, partiendo del negro, que quiero que sea, sobre todo en la parte contraria, cuando toda la película el fondo es negro, no como aquí que el fondo es blanco, dije, el negro tiene que ser perfecto. Y luego todo lo que venga hacia adelante, pues con las variantes que tenga, lo acepto. Pero el fondo negro, no grisáceo oscuro ni nada, negro. Pero, por ejemplo, este es un largometraje, el único en toda la historia del cine pintado. Todos los demás habían hecho 5 o 6 minutos y se agotaban en 5 o 6 minutos. ¿Pero por qué? Quizás no venían de la pintura, podían venir de la literatura, de la poesía, de la música, de muchas otras cosas. Y no es lo mismo que el que ya tiene experiencia de la pintura. Entonces, para mí esto no era más que una continuación de otras cosas, sin más problemas. Y los desnudos es porque yo pensé al principio que no sabía dibujar la figuración. Estaba en París. Y es cuando empecé. Por pura necesidad de confrontarme a mí mismo y saber si lo que yo deseaba hacer lo podía hacer. Pero esto, a mí lo que me gusta también es la diferencia entre eso y esto. Y pues lo he expuesto porque está hecho por el mismo pintor, eso que es más antiguo, más viejo. Y ese porque tiene, por ejemplo, 2 tiras. Eso es porque se me rompió la barra con la que estaba haciendo cuando lo estaba pintando. Entonces seguí con 2 tizas entre los dedos. Pues hay una tiza gruesa y una tiza delgada. Y aquí no, aquí es más real, es más realista. Pero son cosas normales. Yo tengo los modelos delante y digo, quédate quieto. Y ya empiezo. Y ¿cuánto tiempo puedo tardar en hacer un dibujo de estos? Unos 8 segundos. Esto es un trazo. Aquí hay otro. Aquí hay otro. Y en algún otro se ve, es más evidente. 8 segundos me parece hasta mucho. Yo trabajaba con una barra de cera que es como un cigarrillo. Entonces, donde aprieto es donde sale la parte más oscura. Y, por ejemplo, aquí estas rayas que pasan es que el otro lado de la barrita, pues, marca una y lo dejo. Hasta aquí, todo en un segundo, lo que tardes, y ya está. El ojo en la figura y la mano aquí. O sea, yo muchas veces dibujaba sin mirar el papel. Estaba mirando los cuerpos que tenía delante y hacía. Y claro, si hacía 40 o 50, quizá guardaba 2 o 3 y el resto la basura. Y el que quiere hacer con un ordenador, que ahora yo no tengo dinero para tener un ordenador y además tampoco me hace falta. Tengo mis manos. O sea, las cosas por muy complicadas que se transformen o con que hace falta mucho dinero para hacer, para mí es mentira. Lo único que tienes que tener es voluntad de hacer lo que quieres y que yo óleos, tengo un montón de óleos de ese tamaño desde hace un montón de años. ¿Qué beneficio me produce? Ninguno. Entonces tengo que aguantar. Claro. Y así estoy, pues desde los a los 12 años empecé a escribir una novela, La mujer vengativa. La terminé a mano, la pasé a máquina. La leí al cabo de 5 o 6 años y la quemé. Pero la había hecho. Y a mí lo que me interesaba de esa historia es que había escrito una novela que luego no me gustó y la quemé. Pero la había hecho. En vez de irme a la playa a jugar con mis compañeros de clase, pintando.